¿Es usted rico, riquísimo, inmensamente rico, o tiene usted un pasar? Hombre, yo creo que... Pues, pongamos rico. Rico, nos quedamos con rico. Sí. José Manuel Lara, editor del Betis, sevillano. ¿Del Betis no? ¿Del Betis no soy yo? Ah, no, eres del Betis. No, hombre, no. Yo... me habían dicho eso, perdón. No, no, precisamente cuando fui a Rusia una de las veces, fui a visitar la pasionaria y el primer choque que tuve es que la ordenanza que estaba en la puerta era del Sevilla y era del Betis. Yo era del Sevilla. Y allí pasó de todo. Claro. Bueno, pues además de ser del Sevilla, reside en Barcelona, donde se está trabajando ladinamente la presidencia del Barcelona. ¿Del Barcelona? No, pero cállate, no me digas nada porque tengo que presentar a Rosa. Hola, Rosa. Hola, Carmen. Esta Rosa se apellida Montero y es editora del suplemento semanal del diario El País y además escribe novelas ligeramente tristes, ¿no, Rosa? No te creas, no tanto. Yo creo que no son tanto. Pero vamos, las haré, prometo hacerlas más alegres. En adelante, sí. Para tus fans. Sí. Vale, y para mí misma. Pues, siguiendo la costumbre machista, Rosa, tienes la palabra, puedes empezar. Venga. Pues muy bien. Yo lo primero que quería decirle, señor Lara, es que me fascina usted, porque es usted un poco como el prototipo del editor de Leyenda Negra, o tiene esa imagen pública. Es este editor que es un poquito malvado, un mucho ladino, muy listo, y que de alguna manera de literatura no sabe nada, y que sin embargo sabe hacer mucho dinero. Por eso va bien la editorial, porque yo no sé de literatura. Sí, usted mismo lo ha dicho. Es que entiendo más de número que de literatura, eso lo he dicho yo muchas veces. Sí, por eso. Porque además lo que me fascina de esto es que usted mismo es el que contribuye a crear ese personaje. Ese personaje. Es que no me importa. Eso a mí es, o sea, yo fui un editor que lo único que hice cambiar en España es esa célebre frase que había, que lo dijo un hombre mucho más importante que yo, que era Larra, con una letra más en el apellido, que dijo que escribí en España... era llorar, pero ese no se esperaba que en un pueblo de Andalucía naciese un gacho, que unos años después demostrara que escribir en España no es llorar, sino que se puede reír. Y para mí es una satisfacción que un autor de la editorial haya pagado 14 millones y pico de impuestos por lo que ha cobrado. En un año. Que ha sido Vizcaíno Casas. Vizcaíno Casas. Así que, ¿ha habido algún escritor, perdóname Rosa Momentín, ¿ha habido algún escritor que se haya hecho más rico que usted en su propia editorial con sus libros? Entonces sería el editor. Es imposible, claro. Estaba diciendo, te advierto, Carmen, que antes que hemos comido juntos, estaba diciendo que con la entrevista que se le hizo aquí a Jiménez Arnau, que había ganado 10 millones Jiménez Arnau. Bueno, Jiménez... Y usted 20, admitido. Sí, hombre, eso es normal, estoy seguro. Sí. No, cuando usted ha dicho antes que sabía más de números, creo que ha dicho usted muchas veces que de pequeño de estudios era un desastre, menos las matemáticas. ¿Qué ha sido usted profesor de matemáticas, además? Sí, yo he sido, bueno, como las estudiante, cuentas siempre yo he sido se han dado un estudiante pésimo. Creo que he sido de los peores estudiantes que puede haber en la universidad. Por tanto, las madres que tengan estudiantes que sean muy malos, que no se preocupen. Que llegarán a ser Lara. Después a lo mejor pueden llegar después a ser unos fenómenos. Pero yo lo que sí he sido un gran estudiante de la vida, donde los problemas no están puestos en un libro y se sabe ya el resultado, sino que los problemas se presentan de frente y hay que resolverlos. Ahí es donde yo creo que está, si tengo yo algún mérito, es ese. No, pero es que a mí me enternece de alguna manera esta imagen suya de chico, que además ha sido usted muy combativo, tiene usted una vida que ha sido... Terrible. Bueno, me va a dejar que lo lea porque si no, no me voy a acordar, que estuvo en el seminario y se escapó, que fue droguero, carpintero, mecánico, pintor de brocha gorda, vendió galletas por las casas, creo que fue usted oficial de la Legión. Y bailarín, sí. Y bailarín con la Celia Gámez. Y bailarín con Celia Gámez, voy con Celia Gámez. Y que esta vida ajetreada partió de un muchacho que lo único que sabía hacer bien y muy bien desde siempre fueron las cuentas. Es un poco, me recuerda al Manolito de Mafalda, no sé si usted... Sí, puede ser. Mire, yo, por ejemplo, era primeramente un niño que no quería crecer. Yo estaba seguro que en la vida nunca se es más feliz que cuando uno es pequeño. Además, cuando uno es pequeño, uno está seguro que en la vida... a nadie le ha hecho nada malo, tan solo ve un poco más separado cada vez el suelo de sus ojos. Pero cuando uno ya llega a mi edad, entonces el hombre tiene que mirar hacia atrás. Y desgraciado de la persona que mira hacia atrás, no vea que ha hecho algo
verdaderamente provechoso en la vida. ¿Usted cree que ha hecho algo verdaderamente provechoso? Yo por lo menos he conseguido que los lectores españoles vuelvan a las autoras españolas. Y ha publicado toneladas de libros, además. Sí. Hay una cosa que también me fascina de usted, y es ese amor que tiene a escandalizar, de alguna manera, porque con usted va el escándalo. No vamos a hablar de toda la polémica del planeta, que si lo da usted, que si no lo da usted por bajo cuerda, que en fin, que ya sé que usted lo repite muchas veces que no. Pero me gustaría tocar un poco esa contradicción entre que usted es un hombre de derechas, que usted, sí, como el señor Lara, es un hombre de derechas, y como editor pues publica esas cosas tremendas, tremendas para, digamos, para la derecha de toda la vida, ¿no? Como pues las memorias de Salgado Araújo, el libro de Jiménez Arnao, que diga estas verdaderas barbaridades que ha dicho del marqués de Villaverde últimamente, que va sacando las memorias de Franco en cajones debajo del brazo, todas estas cosas. Bueno, yo no sé, con las barbaridades que ha dicho de Villaverde, quizás en muchas estoy yo de acuerdo con él. Pero en sí, yo en la editorial creo yo puedo ser un hombre de derecha, no de extrema derecha, ni mucho menos. Más, estoy más en contra de la extrema derecha que de la extrema izquierda. Creo que ni uno ni otro tiene nada que hacer ya en la vida. Ni la extrema derecha, o si consideramos como extremo derecha el capitán, va a conseguir más ser el amo del mundo. Pero la extrema izquierda tampoco tiene nada que hacer, porque esa palabra que se dice, que los marxistas, que no se puede permitir la explotación del hombre por el hombre, eso es una tontería como una catedral. Porque si no fuese así, yo cuando empecé la editorial, como usted sabe, la empecé con menos 20.000 euros, sí, que debía al Banco Zaragozano. Éramos cuatro personas, el señor Ortega, la Angelita Palacio, la secretaria, y un mozo que tan solo podía venir mediodía porque la editorial no daba para pagar más. Entonces yo tendría que haber ido repartiendo cada día los beneficios entre estas cuatro personas, y allí estaríamos ya los cuatro mayores, sin ver crear un puesto de trabajo más. Y yo creo que lo importante en una empresa es crear puestos de trabajo para los que vienen detrás. Uh-huh. Ahora, lo que no estoy de acuerdo son con esos grandes empresarios que creen que todos los beneficios son de ellos. Sí, sí, ya sé que usted cree que en una utopía, que quizá es una utopía del capitalista buenísimo y del obrero colaborador. Desde luego soy así. Sí, bueno. Y lo pienso así. Sí, yo creo que eso es un tema que se podría discutir mucho, mucho, pero que es un poco difícil de verlo en realidad. Pero una cosa, siguiendo con lo de las memorias que usted está sacando y se está especializando en sacar las memorias de todas estas décadas que hemos vivido de la historia reciente, tengo entendido que después de que terminó bastante mal con Adolfo Suárez a raíz de sacar el libro de Gregorio Morán, de Adolfo Suárez, Historia de una ambición, que ahora le ha llamado a usted Adolfo Suárez para pedirle o para decirle que publique sus memorias. Hombre, que Adolfo Suárez puede tener muchos defectos, pero lo que no se puede, hay que reconocer que es murito. Y sabe que con nadie va a vender como conmigo. La que me llame. O sea, que usted desde luego piensa publicárselas. Seguro. ¿Y cuánto le va a pagar por ellas? Hombre, eso depende, porque ya hubo un otro señor que ocupó un puesto muy importante en el gobierno de Franco, que cuando firmé con él un contrato para publicar sus obras, me dijo, yo me he enterado que está usted pagando mucho dinero a los ministros. Le dije, no, estoy pagando 1.000.000 de anticipo. Y me dijo, bueno, a mí por haber sido vicepresidente, creo que me pagará usted el doble, y se lo pagué. Uh-huh. Él, como presidente, puede ser que me pida el triple. Como expresidente, presidente, sí. El doble y medio nada más. Sí, si fuera presidente, otro, el triple. Siendo presidente, siempre es más caro. Siempre es más caro, sí. ¿Ha tentado ya al señor Calvo Sotelo? No, yo lo que hago ya cuando hay un nuevo gobierno, le escribo a cada uno una carta y le mando mi tarjeta para que cuando dejen de ser ministro me mande. Para que mande las memorias ya directas. ¿Y las suyas cuándo las va a publicar? La mía me pasa como me sucedía a mí cuando yo le preguntaba a Franco por qué no publicaba sus memorias. Me decía, mira Lara, es que queda mucha gente mal. Uh-huh. Y entonces no quería nunca publicarla. Creo que se decidió el día que le dije, excelencia, si publicase usted sus memorias, muchos cuervos que van por ahí poniéndole verde, se portarían mucho mejor. ¿Y es por ello por lo que tiene esta obsesión en publicar las memorias de Franco? Bueno, yo tengo la obsesión en publicar las memorias de Franco y en publicar todo lo que sea de Franco. Y yo, sin embargo, seré el español o uno de los españoles que me alegraré más el día que se deje de vender tanto las cosas de Franco. Porque ese día será que hemos conseguido vivir tan bien como vivíamos mejor. Luego, mientras que estamos viviendo peor, las memorias de Franco y todo lo que se refiere de Franco se venderá mejor.
¿Usted cree, eh? Bueno, seguro. Ya nos podemos meter en un terreno. No, yo lo demuestro por estadística. De que sea justo o no justo, eso ya no me meto yo. Quizás sea por el morbo de saber de una etapa que en la que no se sabía muy poco. No, porque también ha habido de otros personajes y demás y no se venden como claro, pero es que Franco, claro, pero evidentemente, como usted decía, que el presidente de gobierno siempre puede pedir más, es que yo, Franco... Pues yo que llego a creer mucho en esa frase que dicen muchas personas de izquierda, que contra Franco vivíamos mejor. Una cosa, señor Lara, ¿usted cuando hace las cuentas con sus escritores les sisa mucho? No, eso sería una estupidez, porque yo prefiero que cada escritor donde esté sea un agente de publicidad de la editorial y no un enemigo. Además, en la editorial hay un celebro electrónico. Primeramente los norteamericanos dijeron que con que se montara un celebro electrónico que retuviese 20.000 millones de datos era suficiente. Después dijeron que se habían equivocado, que uno de 40.000, y ahora acabamos de montar uno de 60.000 millones de datos. Entonces allí ya nadie tenemos nombre, cada uno tenemos un número como un preso. Yo por ser presidente me tengo el 006, yo no sé cuánto cero, pasa que yo un 3 y al final un 1. Y cuando llega un autor, pues se le pone el número suyo al celebro electrónico, aquello empieza a funcionar y se le dice al autor dónde se han distribuido sus libros, no solo en la provincia o en la ciudad, sino en cada librería, los que se han vendido y los que han devuelto. De modo que eso es muy difícil, además yo no lo considero, considero que eso es un error. Una cosa, me parece que ya nos queda muy poco tiempo y vamos a terminar enseguida, pero bueno, a mí me parece usted, en el mejor sentido de la palabra, un pícaro. O sea, con una trayectoria de hombre que ha tenido que usar mucho del ingenio para sobrevivir, para ganar, para vencer. Bueno, yo... Espere un momentito. Y que ha llevado la picaresca incluso a la manera de hacer los negocios ahora, porque usted me dijo en una entrevista que le hice hace tiempo una cosa que me hizo mucha gracia, y es que usted iba a los consejos de administración a veces, y de vez en cuando decía a propósito tonterías, para ver si algún consejero se las aplaudía, e inmediatamente le echaba a la calle. Claro, es que yo creo que los consejeros están para decir la verdad. Y además, si por un presidente que sea uno, si uno dice una tontería, un consejero que sea responsable de sus actos debe decir eso que usted ha dicho. No me, por lo menos, si no diga una tontería, porque una palabra fuerte, por lo menos que diga, a mí eso no me parece oportuno. Entonces, eso yo se lo dije y yo lo sostengo. Sí, sí. Eso lo sostengo. Entonces, de alguna manera, admitirá conmigo que es una forma un poco picaresca de llevarlo en negocio. Una forma de picaresca. Yo lo que creo que he sido una persona que he tenido que luchar mucho en la vida. Y antes yo felicitaba a Carmen Maura diciéndole que en vez de Carmen Maura tendría que llamarse Carmen Miura por el valor que le echa a las cosas. Y yo le he tenido que echar mucho valor a las cosas. No soy un niño de papá, me he tenido que hacer de nada. He pasado momentos muy fuertes y muy duros en la vida. Y tanto es así que cuando tuve una depresión, me dijeron que la depresión la tenía porque ya las cosas me iban tan bien, que yo había nacido para luchar, que lo que tenía que hacer es quemar la editorial y que así me pondría bien. Claro, el método era tan usted fuerte. Usted no la ha quemado para salir no, de la depresión. Me puse bien inmediatamente. Muchas gracias a los dos. Vosotros. Perdón. Gracias, Rosa Montero. Y ya sabe, señor Lara, que la cultura no siempre lleva a la miseria. No, al revés. Debe llevar al triunfo y sobre todo para... Bueno, un día de estos voy a escribir mis memorias y si no le importa se las mando contra el reembolso. Me las manda contra el reembolso, como y tú quieras. Y así esperarás el presidente del gobierno. Mientras tanto, vamos...